Muy buenas a todos, rockers. ¿Qué tal? Bienvenidos, bueno, pues a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un haul que voy a hacer de productos hemp. He comprado, pues, la web, ¿vale? Os la dejo abajo, el link de la descripción, el link y número de cada producto, ¿vale? Para que lo echéis un vistazo y, de verdad, comprarlo porque merece mucho la pena. Echad un vistazo a la web porque yo, cuando entro, me quedo con ganas de comprar de todo. Así que vamos con lo primero, ¿vale? Yo, bueno, vi en un vídeo de Víctor de Andrés, ¿vale? El guitarrista de Zenobia, ¿vale? El guitarrista principal de Zenobia, bueno, el guitarrista que hay. Y me llamó la atención unas copas que tenía, ¿vale? En las cuales pues, dice que tiene ahí una sustancia mágica que le hace flipar y todo eso, ¿vale? Pues yo tengo aquí dos de las copas que tiene, tiene muchas más, ¿vale? Y hice el primer pedido, pues, por eso, prácticamente, pues, por las copas. ¿Vale? Así que, antes de nada, os voy a enseñar lo otro que pedí porque es que las copas me encantan. Cali, como lo queráis llamar. Y bueno, pues os voy a enseñar dos anillos que pillé abre chapas, ¿vale? Porque me llamaron mucho la atención, ¿vale? Porque no los había visto nunca, ¿vale? Son estos, unos anillos abre chapas que bueno, pues se pone así hacia abajo, ¿vale? Se pone así, como cualquier anillo, pero hacia abajo, para pues quitar las chapas. Una talla M, una talla L. La verdad es que son muy cómodos y no te molesta en la mano por muy grande que parezca esta parte y además hacia abajo. No está para nada. Lo siguiente, ahora sí que sí, son las copas, ¿vale? La cual la primera que pedí fue esta, ¿vale? No recuerdo el nombre, os lo dejo abajo en la descripción junto al precio y el link del producto. Y es una copa, pues, que la verdad tiene muchísimos detalles y merece, pues, muchísimo la pena, ¿vale? Ahí la veis, ¿vale? Es... son calaveras, ¿vale? Esto es como la columna vertebral, impresionante el tacto y todo, ¿vale? Tiene tacto de hueso y es impresionante. Pesan, además, pesan... lo suyo, ¿vale? Es de buenísima calidad y como veis, pues bueno, venía con unas pegatinas que yo quité y se quita la parte esta para, bueno, se queda hueco ahí, para que lo podéis lavar después de, bueno, pues de usarla, la podéis tener de adorno o para beber. Es acero, no sé bien qué es, ¿vale? Pero me da lo mismo, yo me gusta muchísimo, las tengo de adorno y además hay veces que me echo para beber. La siguiente copa es esta, ¿vale? Que me llamó también bastante la atención, que también la tiene Víctor de Andrés, pero es que me gustan muchísimo las copas que tienen y son de él, que lo he mirado. Y aquí está, ¿vale? La siguiente, esta, que bueno, pues aquí tiene un escrito en latín, las palabras que la verdad es que no sé bien qué quieren decir, ¿vale? Está muy bien, ¿vale? Para que veáis los detalles del cuerpo, o sea, la columna vertebral, las piernas, ahí las costillas, los huesos de la mano, los huesos ahí de los pies, impresionante, ¿vale? Y también esta, como cualquiera, pues como cualquier copa, se puede quitar para pues, lavarlo, ¿vale? Y he de decir también que pesa lo suyo, pero merece muchísimo la pena. Después tengo aquí puesta, no sé si os habréis fijado, una chaqueta, ¿vale? Que es impresionante, ¿vale? Me gustó muchísimo, la dejo también en la descripción, junto a las copas y los anillos, con el precio, que es la sudadera, pues, la chaqueta de AC/DC, ¿vale? Que, pues, me gusta muchísimo, ¿vale? Me la voy a quitar para que lo veáis. Mola, ¿eh? ¿Vale? Me parece que fueron 49 euros o así, ¿vale? Luego, aparte de los gastos de envío, que pues, a partir de un precio en mucho sitio, pues son gratis, pero los gastos de envío tampoco son excesivos, o sea, me parece correcto, ¿vale? AC/DC, ¿vale? Muy bien, que por cierto, lo estoy haciendo el día 11 de mayo, el cual tocó AC/DC en Sevilla y no pude ir a verlos por cuestión de estudios y todo eso, pero bien que fue una pasada con Axl Rose y la verdad es que me habría gustado muchísimo ir, pero no he podido. Vale, aquí la veis tanto por delante como por detrás no tiene, ¿vale? Pero por los lados, si os fijáis, sigue ahí hasta la costura, que no se nota ni siquiera, es durísima. He de avisar que esta es una talla M y es un poco ancha para mí, pero yo soy un jijas, ¿vale? Ahí lo estáis viendo, que es que soy un jijas, por mucho que haga gimnasio y todo, pues me engordo. Mira, ¿veis, vale? Me encanta muchísimo y es mi prenda de ropa favorita. Y con cada pedido en él, os regalan pues una pegatina, ¿vale? Que yo la cual... pues la tengo, esta es, me vino con la chaqueta que le pedí después, que las copas y los anillos. Y la otra la tengo puesta en la guitarra, junto a la pegatina de Gijón, ahí queda perfecta, ¿vale? Ahí. Así que
como sabéis ya, a rockear siempre. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos.